los hechos del regalo, por favor, Omar. A la gente de allá arriba, mira. La gente de allá arriba también, aviéntales uno. Si llegamos allá, Chucho, allá, aviéntales uno. Aviéntaselos aquí. A la gente que gusta un disco, acérquense, son discos MP3. Son regalos para ustedes. La gente que nos está acompañando, la gente que hoy está con nosotros. Ok, tenemos el acordeón. Se llama el pájaro brujo, porque es el pájaro que te encanta. Se la voy a dedicar a David Pauli, que le gusta mucho el pájaro. A toda la sorpresa, ahí los ingenieros de audio. ¿Tenemos acordeón? No tenemos acordeón, ingeniero. Por ahí. ¿Sí, ya tenemos? No. Que nos echen el acordeón. Estamos tocando 100% en vivo. Saludos para Mila Priego, Mila Priego y toda la gente que hizo posible este evento. Un aplauso para toda la gente que hizo posible este maravilloso evento. Un fuerte aplauso para ellos. No, le ponemos un micrófono normal, ¿qué hacemos? Normal, un micrófono normal, por un micrófono. ¿Sí? Oye, okay, te pongo el mío, compadre. En lo que lo arregla.
porque ya, Alfredo, ya estamos en la hora. El aplauso fuerte para Alfredo López, la voz de Puebla, uno de los grandes cantantes que ha dado su tierra, caray. Muy cerquita de acá de Puebla. Y mi querido Alfredo, la verdad es que me siento un poquito apenado. Llevo media hora ahí buscando tu reconocimiento. La verdad es que no aparece. Me parece que se equivocaron, pusieron el chico Calentura. Sabemos que sí se te da, pero no es el tuyo, ¿verdad? Tiene que ser el chico normal. El chico, ahí lo que decía, lo nuevo, nuevo. Es lo nuevo, nuevo. Si se acuerda, ¿no? Hombre, amigo, de verdad, enhorabuena, muchas felicidades. Y no es cierto, ya lo buscamos, ya lo encontramos. Viene nuestra bella delegada, mi querido Magno. Nos mostrando músico, lo caray. Aquí está, músicos poblanos unidos, otorga presente reconocimiento al artista destacado, Alfredo López, la voz de Puebla. Aplausos, por favor. Bien grandes, talento derrochando. A través de las redes sociales, estamos con Alfredo López en el Face, Alfredo López, la voz de Puebla, en el canal de YouTube, Alfredo López, la voz de Puebla, ahí les encargo de eso. Ahí estamos, amigos, muchísimas gracias, enhorabuena, chicos, y atención, la grúa ya está aquí afuera, dicen que se encuentra un Jetta gris con placas TZE 9244, Jetta gris TZE 9244, por favor, hay que moverlo, y también a un Dodge rojo TYC 8013, por favor, les pedimos si pueden moverlos. Esta noche es de galardones, esta noche es de verdad de premiar a todos los músicos poblanos, y tenemos más en este momento, se acercan también nuestros amigos organizadores, porque vamos a seguir con más reconocimientos en esta noche. Por aquí en este lado, oye, que vaya pasando, por favor, vamos a llamarlos, tenemos grandes, grandes artistas que van a ser reconocidos. Ahí está, yo, Alfredo, que la foto, faltaba la foto de este lado. Ahora sí, para los que están, tenemos más artistas que van a ser reconocidos. Gracias, Aldo. Claro que sí, los que nos faltan ahorita y le dan tarde por motivos de trabajo de todo el rollo versátil. Fuerte aplauso, por favor, para Callitos, que es amigo de los músicos desde hace muchísimos años. Callitos, ¿dónde estás? También para Jonathan Casanova, para Luis Alfredo Calan, por sus trayectorias y por su trabajo tan estupendo. Fuerte el aplauso para él. Callitos, por favor, amigo, no vayas a faltar en estos reconocimientos. Por favor, también, Mariachi Estrella. Alguien viene en representación de Mariachi Estrella, porque ellos están tocando desde la 1 de la mañana, creo. Orquesta Osimán y Orquesta San José, por su trayectoria de casi 5 décadas tocando en el ámbito poblano. Los invitamos, por favor, para que se lo den. Felicidades, este es tuyo. Callitos, por favor, felicidades. Jonathan Casanova, otra vez más tarde. Gracias.
César, conecta la internet, por favor. Gracias. Y bueno, pues esa presentación fue verdaderamente excepcional. Y cuando un grupo musical hace una presentación excepcional, se merece un abrazo, un fuerte aplauso excepcional y fuerte que se escuche. Oye, me da la verdad muchísimo, muchísimo gusto que toda la gente de por acá ya está aplaudiendo, ya está conviviendo. Mi querido Alfredo, enhorabuena. De verdad, un abrazo bien, bien grande. Mucha bendición y gracias por armarlo con todo. Hay sorpresas, ¿no? Reconocimiento para ellos, ya. Pero hay lo peor, ¿no? El del público. Bueno, ahora, gracias a ustedes. Hay reconocimiento para el género femenino también, ¿verdad? ¿Cómo no? Efectivamente, de verdad que la música sin las mujeres no sería lo mismo. Y tenemos grandes intérpretes pobladas también de música, de baile y mucho más. Quiero invitar aquí a este escenario a una chica bastante guapa que me ha tocado verla crecer y crecer y crecer. Mi querida Itzel Priego, por favor, aplauso para ella. Itzel, si andas por acá, si ya estás lista, te invitamos a que pase por aquí. Al aplauso, por favor, de todos ustedes. Este reconocimiento es precisamente para Itzel Priego como artista destacada por este año con un lleno total también en el rol artístico de la ciudad de Puebla. Itzel, enhorabuena, felicidades y qué gusto para todos aquellos que te conocemos hace muchos años, que verte ya crecer y verte ya en una faceta distinta. Sí, muchísimas gracias por este premio, muchas gracias por la oportunidad. Pues en una nueva faceta de Cantando Banda, y espero me apoyen. Muchas gracias por esta. Todo el mundo lo está diciendo, ¿ya viste lo que pusieron allá atrás? Mira, ven. ¿Ya viste lo que escribieron allá? Mira, dice que dice foro, o algo así, la foto, chicos. Vamos, se tardaron. Ahí está. Oye, ¿que cómo apareces en Facebook? Sí, ok, perfecto. Muchas gracias. Ahí está el reconocimiento. Y quiero también hacer un reconocimiento bien especial a una mujer de una trayectoria indiscutible, de mucho talento, con una voz impresionante, gran amiga también, mi querida Xochitl y la Sonora del Amor. ¿Dónde está Xochitl? ¡Aplauso para ella! Una mujer de una gran trayectoria. O sea, ¿dónde está Xochitl y la Sonora del Amor? Le damos también este reconocimiento por trayectoria. De este lado nos van a acompañar a recibirlo. Viene su hijo. Compadre, ven de este lado, por favor. Este reconocimiento en nombre de todos los músicos que van a subir. Efectivamente, Xochitl con una trayectoria musical como lo acabas de mencionar. Hace muchos, muchos años cuando arribamos aquí a Pueblo de Los Ángeles. Y bueno, pues, ¿para qué renombrar a esos recuerdos tan bonitos? Xochitl es verdaderamente dentro del género musical. Y ahora, no inventes a tu pobre su hijo. Yo jugué, mi hijo jugaba con el canicas. ¿Qué tienes que decir para el público y para tu mami? Bueno, primero que nada, a nombre de Xochitl, por ahí anda, por ahí anda. A nombre de ella, primero que nada, quiero agradecer a todos los músicos poblanos. Gracias por la invitación. Recuerden que aquí estamos con las puertas abiertas. También si quieren algún tipo de evento, los esperamos en el Evento Sol. Creo que ya todos conocen el Xochitl. Ahí anda, mira. Ahí anda. Ahí está Xochitl. Que suba, que suba. Que suba, que suba. Y bueno, mientras suben, como lo acabas de mencionar, el Águila Azul, uno de los lugares inherentes de la música que ha proyectado a varios grupos, esos grupos que han iniciado de cero, Xochitl, le ha dado la oportunidad de presentarse en los escenarios del Águila Azul, como lo mencionaste, ahí en la Avenida Juárez, cuando hace muchos años estaba. Y después de ello, esos grupos que empezaron ese escenario han subido poco a poco gracias a su talento principalmente y al apoyo de Xochitl. Aquí está mi querida Xochitl, gran talento, gran voz, gran músico, gran mujer y gran empresaria también. Xochitl, el reconocimiento de nosotros y de todos los colegas que están esta noche aquí. Gracias muchachos, a todos los músicos poblanos. No somos poblanos, pero nos han recibido muy bien. Gracias muchachos, qué bueno que sigan festejando en este su día. Denle gracias a Dios, porque eso viene uno principalmente. Muchas gracias muchachos, gracias Alito, gracias Pablito, muchas gracias, gracias. Aquí está mi querido Pablito. Oye, seguimos en esta noche, noche de verdad de gala, noche de fiesta, en donde muchos músicos se están dando cita y hay de todos los géneros por aquí. Ahorita podemos, ahorita que estamos ahí, algunos están haciendo Facebook Live, algunos hacen transmisión en vivo, otros están grabando video, pero podemos
mencionar algunos lugares de recreación masculina y femenina y familiar donde se han presentado varios grupos, por ejemplo, el Águila Azul. Exactamente, también está el Marinero, por ejemplo, aquí donde nos encontramos esta tarde noche, el Foro Modelo, también de los grandes lugares que tenemos. Efectivamente, el Foro Modelo, que ahora está con una iniciativa sensacional y sobre todo con un performance padrísimo. Yo la verdad, sinceramente no había entrado aquí. Yo entré anteriormente cuando mi amigo César Juárez lo tenía a su cargo. Ahora es otra administración, ahora es otro género y por lo que estoy viendo está de 10. La verdad es que está bastante cómodo y es que Puebla ha sido cuna de muchas agrupaciones. Aquí en Puebla y en sus lugares han tocado o han empezado agrupaciones tan importantes a nivel nacional como por ejemplo Elefante, comenzó tocando aquí en Puebla, Pablito. Y como acabas de mencionar, Elefante y muchas agrupaciones musicales de todos los géneros: bachata, rock, rock alternativo, balada, balada pop y entre otros, y sobre todo, y Matute, también estuvo Matute, por cierto, Matute. Bueno, a los que vienen de diferentes lugares de Puebla de Los Ángeles, bienvenidos. Hace rato estábamos comentando antes de subir al escenario nuevamente que termina en unos X minutos u horas este evento, pero sigue la diversión. Claro que sigue la diversión, grandes eventos hay en Puebla y por supuesto en todo evento que debe haber que ser premio de ser de los mejores, tiene que haber músicos poblanos, de verdad, de entiendo que ustedes disfruten. ¿Les gusta mariachi? Tenemos varios mariachis en Puebla. De hecho, por ejemplo, mi Antica, un lugar muy cerca, es cuna de muchos mariachis que suenan a nivel nacional. Exacto, efectivamente acabas de mencionar uno de los lugares principales del estado de Puebla, que es la Antica, donde ya se encuentra el mariachi de un gran amigo que es Pilotón, así que no me acuerdo cómo se llama el mariachi. No me acuerdo cómo se llama. El mariachi Pedregal de don Filipón Luna. Y bueno, el staff técnico, nosotros ya nos queremos bajar, sí, pero mientras estamos hablando y saludando, porque el staff técnico está preparando los instrumentos, porque siguen más agrupaciones musicales. Exactamente, para no estar chiflando, que esté echando chiflido, pero bueno, que se escuche hasta todo el estado de Puebla, bien fuerte, de tres, una, dos, tres. Ahí está, salud para la América, con ese chiflido, ¿no? Sí, sí, sí. Efectivamente, cuando chiflan más es cuando mencionamos la palabra América. ¡Arriba la América! ¿Vale? ¡Ay, sí suena! Y oye, yo quiero presentar nuestra siguiente agrupación. Es de la sangre joven, talento poblano y vienen creciendo con todo. De mis grandes favoritas, así de pequeñitos como los ven, hasta esta estatura, así crecen y crecen también el talento. Un saludo para Johnny Torres y su grupo Sandal, que también está presente por acá, de San Andrés Cholula, amigos de Cholula, Johnny Torres y su grupo Sandal, y para un gran amigo que es patrocinador de varios programas y de varias presentaciones.